Muy buenos días, tardes o noches, de Isa Nightos, ¿cómo están? Mi nombre es Driller, el caballero de NFTs. ¡Boom! Y he venido con un video super mega especial para todos ustedes. Así es, después del último recibimiento del último video, Night 10 de 10. Y también, sin mencionar que también hemos llegado a las 1000 vistas con los últimos. ¡Bravo, bravo, bravo por compartirlo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! Y bueno, junto con ello, un gracias a todos los que están viendo este video y todos los que vieron los anteriores. Gracias. Ahora, con todo ello ya dicho, tenemos que hablar de un tema, ¿no? Y es que a pesar de que Tuzman le sacó un video partido en 4 partes de 20 personajes que quisiera ver en Next Dive, pues me siento muy decepcionado. ¿Por qué? Porque hay personajes con suficiente peso más que le olvidó poner en el video. Y antes que se me adelante este sujeto, pues aquí te voy a mostrar 5 personajes que merecen estar en Next Dive sí o sí, porque su protagonismo en los juegos da para este grandioso juego que, bueno, nos ha ofrecido mucho fanservice descarado, sí, pero bueno, también estamos algo de poder absoluto en este maravilloso juego. Así que cabe aclarar que solo voy a usar un personaje por franquicia, así que sin más dilación, comencemos con este top. Puesto número 5, Shadowman.exe. Y sí, lo sé, me quieren fundar ahorita, podrían poner este video en controversias y demás, pero se lo tiene muy bien ganado. Shadowman ha aparecido ya en 3 juegos de la saga Battle Network, nos ha dado el pa de Bodyguard, y básicamente no meterlo en Next Dive sería un delito, básicamente porque Roll ya entró, y sí, sé que Roll ya tiene historia, ya ha estado en todos los juegos, con ese chip poderoso que nos da, pero aceptémoslo. El poderoso Shadowman también merece estar ahí, digo, ha tenido un papel muy protagónico en el 5, en Team Colonel, y también en el Mega Man Battle Network 2, así que prácticamente para mí sería un sueño de que esté, y con los poderes que tendría, uff, uno de clonación y otro literalmente donde le golpeas y te lanza un shuriken que te desbloquea el juego, ¿no? O quizás usar la Muramasa Blade, quién sabe, pero la verdad se queda con esta posición. En serio Capcom, ponlo, porque en serio no te vas a arrepentir, una de las mejores decisiones que podrías tener en tu vida. Y sí, sé que hay otros navis como el Colonel, pero ese ya está sobreexplotado. Así que vamos, dale una oportunidad al poderoso Shadowman que no defrauda. Y sí completa la misión, obviamente. A medias. Puesto número 4. Prometheus. Sí, lo sé, este sujeto literalmente todos lo queremos. Y lo hubiera puesto en la primera posición, es cierto, porque su importancia en Mega Man ZX y ZX Advent es genial. Hermano de Pandora debería estar ya en el juego, literalmente Pandora ya tiene 2 skins y al igual. Y Prometheus no ha aparecido aún, ni Grey. ¿Por qué no ponen a Grey? Pero bueno, ya que Prometheus en serio es un personaje de corto alcance que sí daría muy buenos hits. Y sí tendría muy buenos poderes OP del destino final, es cierto. Pero bueno, aún Capcom no lo pone y la verdad, en serio, yo quisiera que lo pongan. Es uno de esos personajes que yo en serio pondría todos mis metales en una Dive Festival. Que lo pongan y ya, digo, toma mis metales, Capcom. Pero bueno, sin duda alguna, nuestro psicópata favorito, amante de la lucha y la pasión por la sangre, pues sí merece estar en Next Dive, sí necesita estar en Next Dive. Por favor, Capcom, pon a Prometheus en Next Dive. Hashtag Next Dive Prometheus, please. Puesto número 4 para el Prometheus. En serio, póngalo de una vez. En serio, necesitamos un sujeto así, amadísimo, y no más waifus. Puesto número 3, Valerie.
Valet quizás sea uno de mis personajes favoritos de la saga Mega Man World. Y bueno, si no lo conoces, ¿qué estás haciendo, amigo mío? Deberías ya jugar Mega Man World, ¿no? Pero para ponerte en contexto, es uno de los robots asesinos creados por el Dr. Wily para matar a Mega Man, ¿no? Y aparece en la cuarta entrega de Mega Man World, ¿no? Considerado por muchos como un buen diseño, la verdad tiene un muy buen diseño. Miren, parece un mastodonte. Y la verdad también tiene uno de los mejores ataques, el Valet Cracker, que básicamente lanza explosivos locos a todos lados, ¿no? Y esto se complementa mejor cuando gana su arma. Básicamente es como una Metal Blade con una Flash Bomb. Y básicamente puedes hacer desmadres a todos lados. Creo que si lo pusieran en X-Dive sería lo mismo, básicamente. Una granada explosiva que persiga al oponente y se mantenga harto tiempo ahí golpeando y golpeando consecutivamente. Y un poder para que le dé una apariencia más intimidante, ¿no? Con poderes chetadísimos o que aumente su defensa y su ataque y su velocidad, ¿no? Lo cual estaría perfecto, ¿no? Porque va mucho con el lore. O que tenga un dasheo. Que tenga un dasheo, clásico dasheo, ¿no? Pónganle un Dive Festival y yo feliz, ¿no? Porque este sujeto tiene uno de los mejores finales de Mega Man clásico. Y por eso se queda con esta posición, la verdad. Uno de los mejores que hay. En serio, no hay comparativa. Pónganlo de una vez, en serio, pónganlo. Se pueden saltar Enter, se pueden saltar Punk, se pueden saltar Quick, pero no se pueden saltar Valet. Puesto número 3, bien merecido. Puesto número 2, Lumina. Lumina es el jefe final de Mega Man X8 y prácticamente mueve los hilos de toda la trama, aunque no lo queramos. Y literalmente se deshace del viejo Sigma, ¿no? Mostrarnos un enemigo aún más poderoso de lo usual, porque sí, este enemigo estaba algo roto. Y bueno, no tengo más que decir, prácticamente este enemigo poseía habilidades de los 8 Mavericks que destruimos en el juego. Y bueno, en X-Dive me gustaría que tuviera acceso al menos 6 de estas habilidades, porque aceptemos los 2, nos servirían aquí. Y bueno, me encantan los multielementales como el Hop Style o el Copy X, ¿no? Que básicamente son muy versátiles. Con Lumine sería lo mismo. Aunque no sabría si le pusieran los 6 de 6 Mavericks, no 6 poderes, o si prácticamente le pondrían otro dasheo. Como siempre, el típico dasheo, ¿no? Pero en serio, me encantaría mucho que lo pongan. Y por eso queda con esa posición. La verdad, es un buen personaje que sí merece estar en X-Dive. Básicamente ya estaba en Tenpen, y ahora que Rico también está en Tenpen, pues yo en serio quiero ver a Lumine, en serio, toma mis metales Capcom, pero dame a Lumine. Puesto número 2. Y en el puesto número 1 tenemos a Kraft. Este personaje creo que es el mejor de todos. Y básicamente es el único que le dio una buena pelea al buen Zero. Tiene una buena trama de trasfondo. Tuvo las bolas para matar a Will. Claro, llevándose a media ciudad consigo. Pero tuvo lo que nadie más tuvo, ¿no? Hizo todo lo que tenía que hacer por amor. Pero lo hizo, ¿ah? Lo hizo. Este sujeto tiene ya su arma en X-Dive, que básicamente está rotísima. Y sin mencionar que si estuviera este personaje aquí, estaría aún más quebrado todavía. Creo que el start de habilidades que tendría estaría Overpower Haven. No hay comparación alguna. Tiene buenas habilidades que se pueden explotar en X-Dive. Sí, tiene muy, muy buenas habilidades. Desde el rayo láser hasta los misiles gigantescos, Stupid Sights y demás, ¿no? Las habilidades de Kraft no tienen comparación. Así que lo pongo en esta posición. Está perfecto para X-Dive. Está perfecto para que lo metan literalmente. Tiene una buena trama de trasfondo. Y no hay comparativa en tamaño. Además que le podría dar un buen uso a los cañones. Que prácticamente solo lo tienen Wild y Trombone. Pero él sí le podría dar un uso aún mayor con esa agilidad y esos poderes locos. Así que Kraft lo tienes bien merecido. Buena trama, buena historia. Mereces estar en X-Dive. ¡Lo mereces con todo! ¡En serio! ¡La necesito! ¡Uf! La verdad, yo me sentía desahogado con esto. Tenía que hacerlo. Tenía que sacarlo de mi alma.
Porque básicamente sí, muchos pueden decir que no era necesario esto, pero para mí lo era, porque prácticamente a pesar de ver ese video que nos mostraron, pues sí vi armaduras, pero sí noté que faltaban personajes y noté eso. Y aquí lo quise sacar, básicamente porque estos personajes sí los quiere la comunidad, sí los exige y sí quieren que aparezca en X-Dive sí o sí. Déjame en los comentarios qué otro personaje tienes en mente para X-Dive y que concuerde con todo lo que necesitas. Pero para mí sinceramente puedo hacer una parte 2 de esto. Pero sin duda alguna es mi opinión. En serio quisiera que los metan. En serio tienen suficiente peso y suficientes formas para meterlos. Así que no hay excusas. En serio tienen que meter estos personajes. En serio mételos X-Dive, mételos por favor. Los necesito, en serio. Mi alma los necesita. Si te gustó el video, dale like, manito arriba, manito abajo, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Si es que tu amigo literalmente te ha dicho que Kraft necesita estar en X-Dive, ¿no? Sin más gente, me despido. Este ha sido Drill, el caballero NFT. Se despide siendo un gran día, tarde o noche, desde el corazón fundamental de la misma. Y el mío, recordándote que Bayade es un cero prototipo. Sí, porque los robots de Wild tienen a explotar. ¡Hasta luego! ¡Chesto! ¡Charo Chanaika!